Mira lo que tengo aquí, ¿lo ves? Se te ve malardo. Pues ahí me están apuntando con un francotirador. Me levanto esta mañana y ya Madre estaba que te... amenazado de muerte. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consigue alguna de las skins favoritas y upgradéala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skins geniales para todos. Hola, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos con las Prisma 2, que es la parte 2 de las Prisma, donde tenemos la M4 Player 2. Mira qué bonita. Pues esta ya la sacamos en el primer open. Oe, 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 oe. Si nos quiere caer, que nos caiga. Pero como digo, prioridad, por favor, Glock 18, bro. Es muy bonita. Es que me gusta mucho. Uf. Por casualidad de la vida. Pero en el mercado, te lo digo. Te lo digo, se puede saber, ¿eh? Te lo digo, casi nuevo con StatTrak 370, recién fabricado sin StatTrak 334. Y por otro lado, Irra, tenemos los cuchillos, que yo creo que ya sabéis cuáles son. Son todos estos que estáis viendo aquí, es de la colección Prisma, la 1. De aquí he sacado varios. El cuchillo talón, que ese se me olvidó decirlo en el primer vídeo. ¿Te acuerdas que en un directo me cayó? Sí. Cuchillo talón ultravioleta. Me cayó dos de supervivencia, uno que era DPAT del bosque, muy barato, de 100 pavos, y el otro que era el supervivencia también, acero templado. Armas que me gustaría que me cayeran de caja, la MAC 10, por favor, la quiero en StatTrak recién fabricado, cuesta mucha pasta para ser una rosa, de hecho, actualmente es la rosa que más cuesta. No me entiende nada, me entiende nada. Te entiendo perfectamente. Luego, el AWP está de mierda, lo da un montón, ya lo vimos en el último vídeo. Quiero también y me gustaría, bueno, rosas es que cualquiera, el AK es muy cara y es muy bonita, ¿eh? Alguna combinación, te cedo el pecho. Vale, abre la última con la última. Hostias. Pues nada, vamos a ello. Como toca un cuchillo. Objetivo, la Glock, Irra, la puta Glock. De ahí, un cuchillo, la otra roja, cualquier cosa, no. Lo firmo. Bueno, bastante pocha, ¿eh? Dos, tres. Dos, dos, deje. Vamos, por favor. Da, ¿te recuerda algo, los tres? Es mi caja de la suerte, lo sabes, ¿no? El TV Wonder, my friend. Vamos, por favor, dime que sí. Ah, la CZ. Vamos. No es fea, ¿eh? Para ser CZ. Es muy bronce, ¿eh? Es como de bronce, sí. Distressed. Ojo la WP. Nada, nada, no lo celebres. Escúchame, no me gusta nada esta WP que han metido. A mí tampoco. Mira que en el primer vídeo dije, para la gente que no tiene pasta, una WP azul siempre viene bien, porque acaba costando uno o dos pagos. Pero es que para ser la capilar, podrían haber hecho esto enorme y que formara parte también de esto. Igual molaría más. Levanta el pecho. Saca pecho palomo, bro. Mira, además yo tengo un pecho que parece una iglesia. Mira, otra. Qué guapo, es que ojo, la qué da guapo mucho. La escopeta, ¿eh? La Glock, por favor. Hombre, que si me quiere caer un cuchillardo del puto Averno, StatTrak recién fabricado, yo lo firmo. Holy. También digo que prefiero. Actualmente, la Glock recién fabricado con StatTrak cuesta infinito. ¿Te puedes creer que tengo presentimiento? ¿De qué? ¿De la Glock? De cuchillo, eh. Hostia, Dios te oiga, por favor. Dios te oiga, pasa la Mac. Pasa el AK, pasa el AK. ¡A la! ¡A la! ¡A la mierda, weón! Hostia, qué baiteos. Dos AK cardos, una Mac. La M4 también se vende bien. La M4, sí. Bueno, bien. Todo lo que sean colores que no sean azules, vienen bien, Irra. Oh, ahí estaba la Mac. La Mac depende del estado también, cuidado, eh. Tú vas. 1-1. Hostias. Vamos, guacho. Qué vamos, susto. Guacho. La de la suerte, ¿eh? El 1-1. Vamos, por favor. Ay, ay, mi niña. A ver lo que pasa. A ver si vemos algo rojo ya, por favor. ¡Ojo! Ah, bien, bueno, bien. Bueno. Repito la 1-1, bro. Si en esta no te toca, la próxima te viene algo, ¿eh? ¡Va! No le he dado tiempo a pensar, ¿eh? Va, va. No le he dado tiempo a pensar. La tenemos. Va. Sacamos pecho, chicos. La tenemos. Vamos, algo decente. Otro la puto VP. Lamentable. Es que lo da muchísimo. Ni con StatTrak, ¿eh? Vamos, no. Te la regalo. Con StatTrak no es el precio, ¿eh? Pero igual recuperas un poquillo. Sí, puede ser. Que me fea de cojones, ¿eh? La AUG no es fea. Pero vamos, es que las AUG que hay en el juego, hay una que me gusta, que es la de Tigre de Bengala. Pues nada, Irra, tío. Yo venía con muy buenas sensaciones. De momento, la verdad, que nos estamos yendo bastante al pozo, ¿eh? No te preocupes, que todavía no ha terminado la cosa. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡StatTrak! ¡Vamos, hostia! ¡Ay! ¡Ay! Pues se ve bien, ¿no? Yo creo que está. O sea, no estará en casi nuevo. Ojalá. Bueno, ojo. Aquí se ve un poco Luis. Reventada. O casi nuevo. Ey, el casi nuevo recién. O sea, el casi nuevo algo. Precio del arma. 30 y pico, vámonos. Yo creo que más. 40 pavos. Ah, vale, vale, vale. Mira, no, no está mal. Bien, bien, siguiente. Bien, poco a poco. La maga hay que grabar un opening con ella y la veréis. O sea, un unboxing. O sea, un gameplay. Ay, que presento me cago algo. En todo. Ay, qué presentimiento, sí. De OVP. Con esta track, cuidado. Ojo, esto costará mucha pasta. Dame un segundo que nos quitamos esta vaina. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para adentro, otra morada.
No, la estadora está aquí. Ah, vale, vale. Oh, qué susto, qué susto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se viene una rosa. Cobra. Puede ser el AK. Puede ser la MAG o puede ser la MAG. ¡AK! La MAG. La MAG. Aquí está. Estaba claro. Aquí está. Uf, la buena MAG. Que aún tenemos la posibilidad de sacar. Mira, si saco la Glock, de verdad no me caliento. No me caliento para hacer un upgrade. Es que paso. Además de loco. ¡Ojo! ¡Esto otro! ¡Ay! Bien, bien, bien. Las AKs son caras. Las AKs estas son 35 pavos. Ya llevas como 70 y pico, ¿Recuperamos? Solo entre la MAC y la AK, 40 y 80. 80 prácticamente. Más esto que costará 10-15. Bueno, no está mal. No está mal el opening. A ver, también hay que decir que cada caja cuesta 6 pavos. Bueno, más el cuchillo de ahora, quiero decir. Ah, vale, vale, vale. O sea, lo tenías. ¿Te imaginas? Hombre, ha sido la locura, tío. Es como en plan, venga. ¡Oh! ¡Mira! En casi nuevo. ¡006! ¡Recién! ¿Cómo? ¿Recién? Vamos a ver. Es que no sé lo que cuestan, ¿eh? Claro, aquí es todo, vamos, la locura. Bueno, 9 pavos. Esta me la voy a guardar, ¿eh? Que me gusta. De hecho, la vamos a reemplazar ya. Claro. Vale. Bien. Pero sigamos. Venga. 3 llaves, pero quedan más cajas, ¿eh? Creo que eran 27. Hemos comprado 20. Quedan 7 ahí. Pasa la MAG. Por Dios, algo amarillo. Nada. MP5. Esta es muy fea, tío. Es muy fea. No me dice nada. Igual que la. Esta es una mierda, pero yo qué sé. Bueno, el revólver no sé si lo he visto. Mira, visto. Yo creo que a partir de la P2000. Sí, todas son bonitas. Claro, o sea. Es que el problema del amarillo es que. Ya sé que me va a caer un cuchillo que existe. Es como fuck you. Pero también te lo digo. Ojo, bienvenido. Depende, porque hay uno que cuesta un talón. Hombre, si me cae un talón Fade, recién fabricado, esta track son 900 pavos. Claro, tú me entiendes, ¿no? Pero claro, para eso tiene que caer algo amarillo y luego que sea un talón, o sea. Por cierto, chavales, está de sorteo durante todo el mes, cosa que muchos de vosotros no sabéis. Este cuchillo que estáis viendo aquí, que cuesta más de 800 pavos. Wow. Tenéis que ver los vídeos de Skin Club si queréis saber cómo participar, ¿vale? Así que echar un vistazo y tenéis en la descripción Skin Club con 15% de bonos al depositar desde el link. ¡Suerte para todo el mundo! 7-7, Irra, tenemos. 7-7, oh, vale. Pues 7-7. Oh, 7-7, claro. Joder, macho. Lo mejor que ha caído que ha sido una rosa, una AK. ¡Ah, otro BP! De verdad, por Dios. Nada, seguir abriendo y rezar. Le pego. Pégale. Pillamos a Gaben, desprevenido, le metemos una paliza. Por favor, déjame ver algo rojo al menos. Es que no ha pasado. ¡Ojo! ¡Pégame! Bueno, ¡hostia! Con trébol. Ah, que tiene un pattern y todo. Sí, sí, tanto que tiene un pattern, tú. Pero escúchame, estoy flipando, ¿eh? Que es la primera que veo con un trébol aquí en mitad. Es que yo ni sabía que había un trébol, en plan, en esta arma. ¿Hola? Esa no la voy a meter en un grade por si acaso. Creo que debe costar pasta el trébol. Además, lo tenemos en el puto medio. Vamos, vamos, guacha, vamos. Algo amarillardo, por Dios. Otra MP5, ¿no? Ah, qué horripilante, ¿eh? Voy a abrir primero las cajas, tío. Caja y llave. Da igual. Lo veo. El candado se cae. Pasa la recortada, pasa la SG, pasa la SG, pasa la SCAR. Ahí estaba. Pues si nos llega a caer otra, yo creo que recuperábamos el opening, ¿eh? Algo tocho, algo de color. Otro AVP, santo señor. Hay que decir que sí, la caja para mí es de las más bonitas del juego. Te lo digo en serio, porque igual que en muchas otras cajas solo te gustan las rojas y una más. Aquí de verdad, te soy honesto, me gusta esta. Esta, para ser ya rosa, o sea, morada está de puta madre. Esta también y esta también. Sí. Esta es una mierda, ¿la has visto? Sí, tío, o sea, es más, si ya existe ya en plan en AWP. Vamos, mi niña, por favor, quedan dos. Las soluciones nunca se pierden, Irre. No, no, ni menos aquí. Ay, otra MP5, ¿eh? Vale, pues nada, última caja, chavales. Vamos. Vamos a rezar. Por favor, molaría bastante el despedir este vídeo con algo molón. Sí, molaría demasiado. Ojo, la Mac. Algo, algo decente. ¡Ay! ¡Qué pocha! ¡Ay, qué susto! Bueno, a ver, el primer opening fue un poco mejor, ¿eh? Hombre, sí, pero bueno, mientras no. O sea, no sé si has perdido. A ver, palmar pasta hemos palmado. Mucha, no. Eso es lo bueno. Mira, esta es una P2000 normal. ¿Ves que tiene el trébol aquí? Ah, pues sí. Pues muchas no tienen el trébol. Y a mí me la clavan en el medio. Está guapa, ¿eh? Ojo. Ojo el pattern. No sé lo que costará. Bueno, chavales, hasta aquí el segundo opening de la caja Prisma 2, que es como la han llamado, de Prisma 2 Collection. Espero que os haya molado apoyarlo a muerte. Como ya dije en el último vídeo, cada 1000 me gusta serán 4 cajas, depende de vosotros. Vendremos igual con 40 cajas, yo que sé, o igual con 100. Nos vemos, chavales. 1000 besos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.